escenario. Ellos son también adolescentes, jóvenes, ¿no? De alguna manera que les gusta la danza irlandesa. Y se han convertido de los favoritos del público porque llenan este escenario de talento. Es más, tanto talento que en Glasgow, hace muy poquito, en Escocia, ganaron el Mundial de Danza Irlandesa. Son de acá, de la escuela Sandra Klein. Aquí está el trabajo seguramente increíble, como el de ustedes, de Irish Dance. Somos la escuela de danza Sandra Klein, bailamos irlandés. Deberíamos pasar a la final porque hemos preparado una coreografía que une la historia de Chile y de Irlanda y me encantaría que todo el mundo supiera esa historia y la pudiera apreciar junto con nosotros.
Por favor, voy a trasladar. Quiero que le demos un aplauso gigante a cada una de estas bailarinas y bailarines. Y solo contarte o que nos cuentes lo que tratamos de reproducir acá, o si será algo totalmente distinto. Bueno, el baile irlandés dicen que es muy lejano, pero yo creo que es muy cercano. Porque hay próceres de la patria. ¿Qué fue? Que sus padres nacieron en Irlanda. Don Bernardo. Don Bernardo. Don Bernardo. Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, gran trabajo. Y además nos han mostrado distintas edades, gente en escena. Y los felicito por la música. Antonio Bobanovich, ¿qué le pareció Irish Dance? Sorprendente, como siempre, pues, muchachos. Muchas gracias. Creo que este sentido que ustedes logran, esta uniformidad, esta presentación, no solo en cuanto a estética se refiere, sino en cuanto a musicalidad, es realmente de excepción. Creo que estamos en presencia no solo de los campeones mundiales de esta especialidad, sino que además nos dan un baño de cultura sobre esta música irlandesa, que creo que ustedes la representan maravillosamente bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Antonio. Leo Varela. Efectivamente, Antonio, es un baño de cultura lo que ustedes ofrecen, chiquillos. Agraciado, con piernas largas, con pies livianos, con un ritmo perfectamente calado que esta vez a mí me llevó a un pop al principio, pero después yo me fui para el Titanic y estaba abajo bailando con Rose y Jack. Realmente un hermoso paseo y un disfrute verlos nuevamente, chiquillos. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Y el abuelo. Siempre sorprenden en cada una de sus presentaciones. Y lo que más me gusta es que no dejan ningún detalle al azar. La puesta en escena, bueno, las gráficas hermosas que he puesto en nuestra producción, pero en esta oportunidad trajeron a la banda. La vez pasada trajeron a este señor, encantador, estupendo. ¿Cómo se llamaba el señor que trajeron? El señor Paddy. El señor Paddy, ¿cómo olvidar al señor Paddy? Mr. Paddy. Entonces, ustedes realmente se toman esto en serio y se nota. Yo también estaba en esta cantina, Juli, yo estaba ahí atrás, sentada. Afortunadamente estoy tomando poquito alcohol porque no estaba apurada, entonces caché todo lo que pasó, porque me muero a perderme este espectáculo. Felicitaciones, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Pancho. Hay una cuestión que a mí me alucina de todo esto, porque nos traen una cultura. Qué diferente esto a la salsa, por ejemplo. Sin embargo, el juego, la comunicación con el otro, la sensualidad, el coqueteo, es transversal a todas las culturas del planeta. Cierto, Pancho. Y eso universal. Es muy, muy, muy rico de que ustedes, al traer este espectáculo, lo ponen en evidencia. Gracias. Gracias. Uy, gracias, Pancho. Querida Escuela de Danza Irlandesa, Sandra Claren, felicitaciones, campeones mundiales, campeonas mundiales. Aquí está el trabajo, a esperar ahora el resultado final. Ahí está, Irish Dance, el aplauso y para Tara, por supuesto. Muchas gracias.